En el 2012, el Ministerio de Cultura convocó a geofísicos e investigadores del Instituto de Geofísica e Investigaciones del Mar de Moscú, a través de su representada Geo y Asociados en el Perú y en coordinación con la Dirección Regional de Cultura del Cusco. Se analizó in situ los problemas que se presentaban en el complejo arquitectónico Sacsayhuamán. El objetivo del equipo de investigadores rusos fue realizar el escaneo GPR del complejo Inca para revelar áreas o zonas de mayor humedad, grietas, rupturas o fallas, localizar objetos bajo tierra, etc. Recordemos que el dispositivo que fue utilizado permite de un modo no invasivo ver a través de un sistema de ecorradar el subsuelo de Sacsayhuamán en imágenes en 2D y 3D. Al escanear los niveles de la fortaleza de Sacsayhuamán, se identificaron varios subterráneos bastante peculiares. Aseguran que estas cavidades podrían ser una tumba o parte de una construcción de la misma estructura. ¿Tal vez una chincana? Con una seguridad del 90% indicaron que es una construcción artificial. Fue hecho por la mano del hombre. Así también, en la mayor parte del terreno estudiado, se encontró una zanja con una profundidad de 2 metros y que cambia su longitud de 4 a 20 metros. Lo principal en nuestro en Perú es la búsqueda de los minerales y lo que necesitan las empresas, y antes de el trabajo normal nuestro es hacer estudio de concesiones, sí, para empresas, y también usamos nuestra tecnología para ingeniería civil, arqueología, sí, etcétera. En 2012, sí, el Ministerio de Cultura, en ese tiempo era INICE, sí, de Cusco, nos pidió para que nosotros hacemos el estudio de las cavernas, que buscar la causa por qué aparecieron los derrumbes en los niveles de la fortaleza. Yeah. Sacsayhuamán. GPR, que la fabricación nuestra, sí, nuestro instituto de Rusia. Sí, y fue la tarea fue lo primero que pensamos hacerlo, sí, hacer escaneos, sí, y ver las cavernas y causa lo más práctico, sí, del agua, porque agua se lavaba la tierra, se lavaba de cómo se llama el fundamento, sí, entonces sí. Bajaba la tierra y eso causaba los derrumbes. No hay nada parecido a algo en el mundo, sí, porque lo primero que me la sospecha es era el material con que hicieron, porque la piedra natural siempre tiene algunas grietas, tiene algunas fallas, sí, pero de esas solamente de la vista tú puedes ver de qué. Claro, durante el trabajo, sí, fueron las preguntas así básicas al INC, sí, y sí, alguna vez hicieron análisis de esos bloques. Y no, nada. Y entonces, yo digo, ¿sabes qué, chicos? Hay que ver qué es eso, porque la causa que, aparte de agua que se filtraba, así, que lavaba el fundamento, así, la agua filtra entre los bloques. Estuvimos en el salante, yo cogí un pedacito así, y lo metí en vinagre. La reacción, ya digo, es caliza. Caliza, pero caliza de... La caliza que sí, que tiene la calidad de caliza que tiene en bloques, sí, se ve así de la vista, y es diferente que de una caliza normal. Es monógena, exactamente, sí, así hablando. Ya digo, ¿sabes qué? A mí me parece que ese material no es natural, para nada. Empezó la discusión, sí, con mis compañeros, ajá, con arqueólogos, y cada uno con su tema, ¿sabes? Porque, como digo, la arqueología es una ciencia, sí, que de mi punto de vista sí falta usar todas las tecnologías que está hasta sus alcances, sí, hacer los estudios por todos lados. Los arqueólogos con cronistas, sí, que las cómo se llama, que le parece, que no le parece, pero geólogo es geólogo, cirujano es cirujano, arqueólogo es arqueólogo, ¿no? Sí, y entonces nosotros
decidimos que mandar esas, tomar las muestras y mandar esas muestras a Moscú. No solamente los bloques de la cantera que está al lado, que está más cercana. Sí, tomamos, es lo más lógico, donde ellos, si es la caliza, ellos tienen que tomar en algún lugar, ¿no? Entonces ahí apareció que aquí en Rusia me mandaron las imágenes. Ya. Primero me mandaron imágenes, sí, de la estructura, ¿sí?, de los bloques, sí, y la estructura de la, caliza, de la cantera. Entonces, cuando me llegó el resultado de análisis, ya sospechaba, sí, pero me asombró que, primero, el análisis químico sí confirma que esta caliza fue extraída de la cantera que está al lado, sí, porque el 96% es encajado, sí. Pero la estructura del material es diferente, porque cuando tú ves la caliza sí, es un material sedimentario, ¿no? Claro, sedimentario. Y cuando fue al fondo del mar, sí, ahí se juntaban todos esos, ¿cómo se llama?, moluscos, unos microorganismos, todo. Sí, claro. Y se parecía como cemento. Pero en los bloques, esta estructura fue molida de 1 a 10 micras. Ok, molida. Entonces eso está claro que los bloques fueron hechos. Digamos, un ejemplo, por ejemplo, sí, trigo es un producto natural. El trigo. Sí. Yeah. Harina no existe en la tierra. Claro, alguien tiene que moler. Y lo mismo pasa en la caliza, sí. Entonces esa fue, la única explicación que fue, los incas, sí, preparaban, hacían como un cemento, y formaban esos bloques, no los trasladaban de un lado al otro. Entonces, cuando eran blandos, ellos construían esos bloques ahí mismo, con el material que extraía, que fabricaban. Sí, eso es muy interesante porque, claro, como nosotros todos sabemos, Perú es una zona sísmica. Sí. Y cada temblor, si tú, por ejemplo, tú pones las piedras así lisas, sí, te derrumbe. Pero se va a caer. El Sacsayhuamán, ellos hicieron como una cadena, como un Lego. Cuando un bloque, cuando era blando, sí, construyen otro bloque que también es blando, sí, y es el café, como ese monte de Sacsayhuamán, donde hay esos, ¿cómo se llama? Esos bloques esos son soporte de ese monte de Sacsayhuamán. Exactamente para qué lo usaba, sí, no te puedo decir, pero a mí me parece una cosa que fue como una fábrica, ¿no? Ajá. Claro. De construcción. Claro. Sí, pero hay que hacer los mismos estudios en Pisac, Ollantaytambo. Claro, claro. Hombre, sí, yo estaba como varios días, estaba caminando, sí, viendo, observando, tocando esos bloques, sí, pero eso que me iba a la única explicación que sí me llegó, ¿cómo se llama?, a mi cabeza, que sí, eso lo hicieron de otra manera. Nadie lo tallaba, nadie lo cortaba. Sí, no había tallado, no había corte, no. No, porque eso es demasiado trabajo para un, ¿cómo se llama?, una construcción de ese tipo, no sé. Uh-huh. Sí, un cronista montesino sí escribió que los incas sí tenían escritura, pero después pasaba unas desgracias donde ellos perdieron, sí. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se llama la atención eso? Sí. Porque en Piedra Cansada, ese se llama así un hueco, cosa grandota, sí, también, fue como, a mí me parece que fue una empata, esa fue una, como una preparación de material, ¿no? Ya. Después que se quedó así.
cuando la agua de las lluvias lavaba la arcilla, sí, apareció así sola. Sí, ahí encima hay una escritura. Y hay otro bloque, también es otro bloque interesante, que también está encima del monte de Sacsayhuamán y también tiene inscripción, ¿sí? Ajá. Pues el Perú tiene bastante campo para estudiar. No tanto descubrimiento, porque en este lugar donde nosotros encontramos la parte del túnel, porque nosotros, vamos, para decir que ya sabemos, ese túnel viene de punto A hasta punto B, no podemos saber por qué vamos. Nosotros, cuando hicimos escaneo de la redonda, hay un lugar así redondo en Sacsayhuamán, y nosotros hicimos escaneo así total. ¿Sí? Ok. No como los cortes, las líneas, como nosotros hacemos, ¿sí? Pero ahí los arqueólogos nos pidieron que nosotros hacemos como una tomografía de esa área, ¿no? Y encontramos, sí, ahí el túnel. Pero este túnel sí aparece, ese túnel aparece de por lado de camino hacia Redonda. Los restos de ese túnel aparecen. Encontramos un... ¿cómo digo? Eso puede ser una tumba también, okay. ¿Sí? Pero eso hay que llegar hasta ahí para saber exactamente qué es lo que puede haber. Sí, vamos, cuando el georradar ve cuando hay una, ¿cómo se llama? Intervención. ¿Sí? Ya, una... Sí, cuando, sí es cuando tú ves y no es natural, sí, y es una intervención, lo primero que, vamos, que te ocurre es una tumba, pero okay. puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Yo de verdad sí escuché de eso, sí, porque había unos huecos al lado de ese túnel, porque me di cuenta que ese túnel fue buscado por varias personas y fue los últimos que hicieron, vamos, buscaban ese túnel, pero no podían encontrarlo porque tenía otra tecnología. Vamos, también es georradar, pero no es tan potente que no esto, porque los franceses que usaban el georradar que buscaban no podía penetrar arcilla. Ajá. ¿Sí? Okay. Nosotros sí. Y ellos se equivocaron un par de metros. Ellos encontraron, ellos buscaban ese túnel, pero hicieron un hueco, pero se equivocaron un par de metros. Claro, sí, o sea, hay que seguirlo, pues, sí, porque vamos, túneles, de aquí hasta allá, ¿no? Y hay que hacer corto. ¿Hasta dónde llegan? Solamente, ¿no? Solamente, nosotros hicimos solamente esa parte, no sabemos a dónde llega y para qué. En una reciente entrevista realizada por el canal del investigador peruano Giacomo Longato, se discutieron algunos de estos resultados con parte del equipo ruso. Esta vez se pudo apreciar con mayor definición el 3D de los subterráneos de Sacsayhuamán y se mostraron también columnas de piedra que se introducen en el subsuelo y con mayor claridad se apreciaron los túneles, los descensos y las cavidades. El informe ruso, además, analizó la constitución de las rocas de Sacsayhuamán. El resultado reveló que los bloques no son compactos, sino que son aglomerados. Quiere decir que el material empleado fue recogido en una cantera, posteriormente molido y usado para hacer una mezcla, para crear con moldes los bloques de Sacsayhuamán. Dicho material también se erosiona con el tiempo debido al clima. Otro factor a considerar es la actividad sísmica del Perú. Los muros de Sacsayhuamán requerían ser sólidos y flexibles a la vez. Por tal motivo, los bloques se creaban de manera que conseguían mayor área de fricción entre sí. Cada bloque se hacía a base del bloque anterior para así tener una fuerte unión entre ellos. Con el tiempo, el agua disolvía las superficies tangentes entre los bloques, disminuyendo el área de fricción entre ellos. Según los resultados conocidos, el complejo arqueológico Sacsayhuamán presenta dos tipos de bloques, A y B. Los bloques tipo A se encuentran en el primer nivel. Están hechos de una cantidad de rocas y además de una caparazón que los cubría con material que también fue analizado. Según los estudios, una especie de cemento. Los bloques tipo A están hechos de esta forma para recibir la mayor cantidad de peso posible. Y ya que los niveles superiores no recibían tanto peso, sus bloques fueron hechos enteramente del material que presumiblemente es una especie de concreto, de cemento artificial. Los bloques del tipo A fueron escaneados con el georradar y con esto demostraron que en su interior no es homogéneo.
Aprovechando de los estudios que venían realizando Geo y asociados en la zona arqueológica de Sacsayhuamán, se realizó un escaneo en la zona denominada Piedra Cansada, con resultados muy favorables. La interpretación de los radargramas permitió encontrar y delimitar el túnel, que está a 2.5 metros de profundidad, con un ancho de 1.5 metros y un alto de 2 metros. Hasta ahí el informe.